Los bebés nacen en este mundo con un cordón umbilical que los conecta a la fuente de vida de su madre, que se desconecta después del nacimiento. Las personas mueren y entran en el mundo de los espíritus con un cordón parecido a un cordón umbilical que conecta su cuerpo espiritual con la fuente que da vida a su cuerpo físico, que se desconecta después de la muerte. Muchos experimentadores cercanos a la muerte han descrito haber visto este cordón. Muchas tradiciones religiosas también describen este cable de conexión cuerpo-espíritu, que comúnmente se conoce como el cable plateado. Al igual que el cordón umbilical del bebé, debe cortarse para que el bebé experimente la vida. El cordón plateado debe cortarse para que el cuerpo espiritual experimente la vida espiritual. Se cree que la experiencia cercana a la muerte no implica que el cordón plateado se rompa. De lo contrario, la experiencia cercana a la muerte se convertiría entonces en muerte corporal irreversible. El cordón plateado se ha descrito como liso, muy largo, muy brillante, como un cable elástico hecho de luz, de aproximadamente una pulgada de ancho. Durante el proceso de morir, a medida que el cuerpo espiritual abandona el cuerpo físico y se aleja, el cordón plateado se vuelve más delgado a medida que se estira hasta su límite y se corta. Cuando esto ocurre, el cuerpo espiritual se libera de estar unido al cuerpo físico. En este punto se vuelve imposible para el cuerpo espiritual volver al cuerpo físico. Por esta razón podemos definir muerte irreversible como el punto en el que el cordón plateado se estira hasta su límite y se corta. Este es el llamado punto de no retorno. Durante el proceso de muerte, si el cuerpo físico se somete a una muerte violenta, como en un grave accidente automovilístico, el cordón plateado se corta antes del impacto, que impide que el cuerpo espiritual sienta el dolor que experimenta el cuerpo físico. La existencia del cordón de plata incluso se menciona en la Biblia, cuando dice: acuérdate de tu Hacedor, antes de que se rompa el hilo de plata, y se destroce la copa de oro, y se quiebre el cántaro en la fuente, y se raje la polea del pozo, y el polvo vuelva a la tierra que fue, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. El cuenco de oro que sujeta el cordón de plata es tu vida. El chasquido de la cuerda al romperse y la rotura del recipiente es tu muerte. Hoy día todo el colectivo científico hablan de la actividad cerebral como uno de los parámetros para diagnosticar la muerte o la vida de una persona. Es la rueda del pozo, sin la cual ya el cuerpo deja de tener actividad. También podemos encontrar muchas historias de experiencias cercanas a la muerte y el cordón de plata. Una de ellas es el encuentro de Edgar Cayce con el ángel de la muerte. Mientras se preparaba para experimentar uno de sus viajes astrales, Edgar Cayce perdió el conocimiento y tuvo un sueño. Por lo general viajaba a través de un túnel hacia la luz, pero en este caso se encontró con el ángel de la muerte y aprendió sobre el cordón de plata. La siguiente es su experiencia descrita en sus propias palabras. Cuando salí me di cuenta de que me había contactado con la muerte, como personalidad, como individuo o como ser. Al darme cuenta de esto, observé a la muerte. Usted no es como en la foto, con una máscara o una capucha negra, o como un esqueleto, o como el padre del tiempo con la hoz. En cambio, es justo, robusto, con una tijera o unas tijeras. De hecho, tuve que mirar dos veces los pies o las extremidades, o incluso el cuerpo para ver cómo tomaba forma. El ángel de la muerte respondió: sí, la muerte no es lo que muchos parecen pensar, no es lo horrible que se representa a menudo, solo un cambio, solo una visita. Las tijeras o tijeras son de hecho los implementos más representativos de la vida y la muerte para el hombre. El cordón no se extiende como se suele pensar desde el centro del cuerpo,
sino que se rompe de la cabeza, la frente, la parte blanda que sentimos como cuando pulsamos la cabeza de un bebé. Por lo tanto, vemos a las personas mayores, desconocidos por ellos mismos, ganando fuerza y vitalidad de los jóvenes al besarlos ahí, y los jóvenes adquieren sabiduría con tales besos. Según lo que les hemos contado en el video, pues el cordón de plata pues tiene que ver con la vida y la muerte de una persona en caso de que éste llegue a romperse. Pero aparte de eso, pues también sabemos, y no hemos tocado mucho ese tema porque creo que está para otro video, que el cordón de plata también tiene que ver con los viajes astrales, ¿no? Cuando te proyectas, cuando el espíritu sale del cuerpo. Siempre está conectado ese espíritu con ese cordón, con ese famoso cordón de plata o plateado. Y eso es lo que te mantiene atado, pues, ¿no? En caso de que llegue a romperse, porque también es un riesgo de que cuando hagas un viaje astral, el cordón pueda romperse por X motivos, por una desconexión que haya en ese momento, pues también podrías llegar a morir. Yo, por ejemplo, he tenido algunos viajes astrales ya hace muchos años atrás, pero eso lo vamos a contar ya en otro video. Así es. Bueno, yo recuerdo las historias que tú me contabas acerca de estos famosos viajes astrales, y realmente es algo que, bueno, si eres una persona que no cree en estas cosas, pues simplemente te va a parecer todo una completa mentira, o que era un sueño que parecía realidad, qué sé yo. Pero bueno, estas cosas existen, y bueno, a mí también como que me pasó una vez, creo, no sé si es que habrá sido eso. Fue muy, muy extraño, la verdad. Hablaremos en su momento. En su momento ya les daremos mayor explicación acerca de estas experiencias que hemos vivido, pues, ¿no? Y de hecho que algunos de ustedes también han pasado por este tipo de situaciones, y sería bueno que nos cuenten, ¿no? Sí, y aparte de eso hay algo que me llamó mucho la atención en el video, y es la parte donde dice que, bueno, el cordón plateado está conectado desde la cabeza, ¿no? Ustedes saben que los bebitos recién nacidos pues tienen una parte blanda. Sí. Y mucho se dice, mucho se habla de esa parte blandita de la cabeza de un bebé. Se dice que gracias a eso el bebé tiene, mientras no se cierre, porque luego se va cerrando, ¿no? Así es. Pues tiene una conexión espiritual muy grande, ¿no? Percibe mucho el niño a través de esa capita tan fina que tiene la cabeza, y supuestamente pierde ese contacto con el mundo espiritual, con el ver más allá, con el saber más cosas, cuando ya esa capita se va cerrando con el hueso, pues, ¿no? Wow, son historias definitivamente que causa mucha intriga. Sí. Y a la vez un poco de tristeza también. Me pareció interesante, en realidad, ¿no? Porque, claro, la mayoría de personas pensaba que la conexión es como que del cordón de plata es del cuerpo hacia el espíritu, pues, ¿no? Dicen que es desde la cabeza, ¿no? Supongo que por eso también mencionan mucho el tema del tercer ojo, ¿no? También, claro. Que dicen que también pues, está pues, por acá, más o menos. Así es. Bueno, chicos. Bueno, hemos llegado al final del video. Y no se olviden contarnos las experiencias que ustedes hayan pasado. ¿Qué opinan acerca de este tema bastante interesante? Déjenos sus comentarios, compartan el video, denle like también. Visítenos en Facebook, en YouTube y en Instagram también. Exacto. Nos vemos en un próximo video en La Hora Muerta Empieza. Se cuidan. Chao. Adiós. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y además compartir este canal con tus amigos. Gracias y nos vemos en un próximo video, aquí, en La Hora Muerta Empieza.